En otro tema, el representante nacional consideró el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria y su implicancia en el mercado junto a otros factores. Bueno, lo primero es que hay que asumir que acá el cambio climático es una realidad. Sin lugar a dudas, estos últimos eventos que han pasado confirman que hay un cambio en el comportamiento del clima. Lo segundo, desde el punto de vista ganadero, los perjuicios vienen más por el lado de la infraestructura, los alambrados, las cruzas, pero no de la producción de pasto. La verdad que en la medida que se dé lo que está anunciado, que pasamos a ser un clima más tropical, con mayor temperatura y mayor lluvia, seguramente vamos a aumentar la producción de pasto. Así que sería al contrario, nos veríamos favorecidos por este cambio climático. Hoy el sector agropecuario cuenta con otros problemas, que es el mercado, que es que los frigoríficos han cartelizado el mercado, se han puesto en una situación de dominancia. El gobierno los ha apoyado con algún tipo de medidas, como la exportación de ganado en pie, que en cierto momento fue regulada y eso perjudicó a esa actividad, como así también los seguros de paro flexibles, que son una herramienta que la industria la utiliza en forma permanente para poder manejar los precios de los ganados, y hoy Uruguay tiene precios de los más bajos en la región, cuando tiene el mejor estatus sanitario, cuando es el único país que tiene trazabilidad, cuando tiene ventajas comparativas con otros países, pero que, bueno, estamos en manos de una industria que está concentrada y que ese es el mayor problema que tiene hoy el sector ganadero. ¿Sector ovino? Sector ovino con enormes dificultades por justamente el exceso de lluvias. Ahí sí hay un problema y ahí sí hay pérdidas, pero también tiene otros problemas, como por ejemplo la vigeato, que es un tema que golpea en forma permanente. Son cientos los animales que se roban. Acá hay organizaciones armadas que faenan lanares y que comercializan, y ahí hay una cantidad de instituciones que están comprometidas en el combate a este flagelo, en primer lugar por la salud humana. Acá en Artigas se vende carne sin ningún tipo de procedencia. No sabemos si carne de animales muertos, si animales que estaban enfermos y lo mataron, si animales que fueron dosificados, administró un remedio que no podría o que deberían esperar un tiempo de espera para poder faenarlos. Hay un descontrol muy grande. Yo creo que acá debería actuar salud pública y ni que hablar que la intendencia con los controles bromatológicos. Pero para mí lo más importante es el tema de la salud humana, que hoy se están consumiendo milanesas, carne picada y chorizo en Artigas, que no se conoce la procedencia.